tanto cómo se hacen las normas, sino cómo estas normas están siendo utilizadas tanto aquí como en otros países, ¿no? Este es un tema bastante complicado, soy consciente, y trataré de hacerlo lo más ameno posible. El esquema que voy a utilizar para la presentación son tres puntos. Uno sobre la elaboración de norma, cómo se están elaborando, tanto en el Comité Español, el 198 que presido, como en el europeo y también teniendo en cuenta otros comités como el ISO 59 a nivel internacional. Sobre el uso de las normas, tanto por iniciativas privadas como pueden ser BRIM, LIT, etcétera, o GBC, y en iniciativas nacionales ya a nivel de legislación, cómo se está, qué consideraciones hay a nivel nacional, o en Alemania, en Francia y otros países que también están empezando a hacerlo. Y posteriormente un resumen, unas conclusiones sobre los beneficios que todo esto aporta. Sobre la elaboración de normas, pues tenemos el Comité Técnico CTC o CTC 350 sobre construcción sostenible, que es el encargado de hacer las normas para la evaluación de los edificios, como puede ser la 15.978, pero también las normas para productos, lo que llaman reglas de categoría de productos para desarrollar las EPDs de producto, que son la norma, la 15.804, ¿no? Y luego dentro del lo que llamamos aquí Comité Espejo, el CTN 198, en AENOR, tenemos las actividades de sostenibilidad en la construcción, teniendo en cuenta los tres enfoques, el medioambiental, el económico y social, que también tienen en cuenta el 350. Sin embargo, aquí en España fuimos quizá los primeros en considerar los temas, no solamente considerar los edificios, sino también la construcción de obra civil e incluso el urbanismo. Sí que es cierto que el urbanismo no se ha hecho nada, pero en obra civil, pues el presidente tanto del Comité Europeo como de ISO, que está desarrollando sus trabajos, es Antonio Burgueño y participa en nuestro comité. Además, es el vicepresidente del CTN 198. Entonces, en el 198, como decía, tenemos estas actividades y además consideramos o seguimos la evolución de las normas que están haciendo nuestros comités. El del 59 en sostenibilidad de construcción, el grupo del subcomité 17. El grupo de trabajo 4 dentro del subcomité 17 para edificios, el grupo de trabajo 5 de obra civil, el grupo de trabajo del Buró Técnico de CEN sobre iniciativas del mercado líderes de la comunidad, del mercado C, etcétera, para la sostenibilidad de la construcción, y luego el que decía, el 350 de sostenibilidad en la construcción. Este comité desarrolla unas normas horizontales que veremos después. Y luego una función principal e importante también, ahora que se está trasladando todo lo que estaban desarrollando a nivel de producto a los comités técnicos que generan las normas para producto, cada uno de ellos, pues están haciendo una labor de asesoría, o sea, están verificando que la consideración que cada uno de los comités de producto está haciendo, el uso que están haciendo de sus normas es correcto, hay coherencia entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo, cómo va a evolucionar a futuro todo esto? Pues en principio hay un business plan. Este business plan vemos que se está haciendo a tres niveles. Un nivel a nivel de producto, es el nivel, por ejemplo, de la N1504, nivel de edificio y luego un nivel que llaman de framework. Todas estas normas son a un nivel de base que es común para todo, ¿no? Estas normas están desarrollándose para las tres partes de la sostenibilidad, o sea, la parte social, ambiental y económica, y a su vez también siguen una estructura común para el alcance, para que tengan un alcance de ciclo de vida con todas sus fases, generando coherencia entre todas sus fases, por ejemplo, producción, uso, fin de vida, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el proceso de normalización? Pues que simplemente decir que existe un reglamento europeo para la normalización, un reglamento que se aprobó en el 2012 y que define una serie de fases a seguir para cualquier norma que se quiera elaborar. Entonces, inicialmente tenemos que generar una solicitud de normalización. Esta, cuando se aprueba, se traslada a los organismos de normalización de cada uno de los países, bueno, iniciando se traslada a CEN, y luego los organismos nacionales tienen que ir aprobándola cuando esta norma ya haya sido aprobada a nivel europeo. Y en lo que se refiere a la armonización de las normas con la legislación, pues simplemente indicar, aunque existen otras actividades, como por ejemplo las paralelas al marcado C, pero en este caso lo que es prioritario en el caso del 198 es armonizar las normas, o sea, la norma EN15804 con la iniciativa PEZ, ¿no? El Product el Footprint, ¿no? Esta ya, digamos, armonización se está haciendo solamente para que los productos que lleguen al consumidor
sigan una evaluación similar, o sea, a nivel legislativo, similar a la, el, a la del esquema que se propone con la norma N15804. Bueno, para esto se está generando una serie de trabajos que últimamente han ido avanzando bastante, de forma bastante rápida. Sobre el uso de las normas, decir que hay un uso privado y un uso reglamentario. El uso reglamentario está más avanzado, como decía antes, en otros países. El uso privado, digamos, que siempre busca ir un poco más allá, ¿no? O sea, que siempre va a ir un poco más avanzado. Entonces, hablando de las iniciativas privadas a nivel de producto, tenemos EcoPlatform. EcoPlatform surgió porque existían muchas iniciativas privadas para el desarrollo de lo que llamamos DAPs, ¿no? Declaraciones ambientales de productos. El problema que había es que, claro, hacía falta generar, digamos, coherencia, porque luego estas DAPs iban a ser consideradas en otras fases a la hora de evaluar productos, a la hora de evaluar edificios o obra civil. Entonces, para esto se creó EcoPlatform. Lo que hace es agrupar a lo que llaman operadores de programa, ¿no? Todos los que generan DAPs, las organizaciones que hacen evaluaciones para emitir DAPs, pues se han ido asociando de alguna forma dentro de EcoPlatform, y de esta forma las declaraciones son reconocidas. Existen, digamos, reconocimiento mutuo. ¿Esto qué permite? Pues permite que luego estas declaraciones ambientales se utilicen en las evaluaciones de ciclo de vida, que luego se puedan desarrollar ecoetiquetas, que además se puedan utilizar en nuevas herramientas como, por ejemplo, BIM, y que además luego puedan ser utilizadas en contratación tanto pública como privada, por ejemplo, en la contratación pública verde o según las nuevas directivas de contratación pública, que ya permiten la evaluación de sostenibilidad. Bueno, sostenibilidad ambiental, pero también con enfoque de ciclo de vida, ¿no? De costes, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento, digamos que la estructura que voy a utilizar a la hora de definir cómo trabajan estas iniciativas privadas es procedimiento y luego la utilidad que tienen, ¿no? La utilidad y luego el procedimiento. El procedimiento es que las organizaciones de cada uno de los países se van asociando. Tenemos, por ejemplo, a Global EPD, que es AENOR. Tenemos a otras FDs y INIES en Francia, o BAU-EPD en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se traslada esto al mercado? Pues Global EPD, por ejemplo, lo que hace es recompilar, además, otros requisitos legislativos o de otros esquemas de certificación para que se tengan en cuenta por los proyectistas, y además busca el reconocimiento, como decía antes, internacional, por ejemplo, EPD Internacional o Institut Bau en Umwelt en Alemania, y además, por ejemplo, su inclusión en el registro general del Código Técnico de Edificación. En España tenemos también una herramienta que es verde, que lleva GBC España, y bueno, tiene una metodología de evaluación de la sostenibilidad de los edificios, es accesible, o sea, no hace falta tener, digamos, una acreditación como evaluador, aunque lo lógico es que si se actúa dentro de GBC haya que tenerla, pero sin embargo toda su documentación y metodología es accesible y se puede utilizar, la puede utilizar cualquiera, ¿no? Y lo que busca es cubrir o adaptar todas las metodologías a nuestro sector en España, ¿no? Y el procedimiento, pues, es un registro, una evaluación con la herramienta verde, la solicitud, la supervisión técnica, la propuesta, toma de decisión y luego la emisión de los certificados. Bueno, es un procedimiento normal que con mucha transparencia, que genera credibilidad. Tenemos BRIAM, que es muy utilizada en el Reino Unido. Lo que hace es una evaluación social, ambiental, económica. Bueno, digamos que todas hacen más o menos lo mismo. Lo que he tratado es un resumen muy breve de cada una de ellas y que en su conjunto da una idea general de lo que hacen entre todas, ¿no? Pues bueno, igualmente tiene la evaluación social, ambiental, económica. Quizá lo que hacen estos, y una diferencia, es que han sido los pioneros en el concepto responsable, siempre buscan esa declaración responsable, es decir, que la hora de extraer materias primas pues no haya mano de obra infantil, cuestiones de este tipo. Luego hay una evaluación de ciclo de vida, para eso utilizan, por ejemplo, las DAPs que se han generado utilizando como referencia las normas del TC350. Luego tienen en cuenta la fase de utilización, y luego promueven la innovación, ¿no? El procedimiento, pues usan los datos, como decía, de la N15804, del 350, influyen también en las opciones de diseño, o sea, a la hora de que se seleccione un material, el hecho de que tenga una mejor o no o peor
prestación pues influye en para el arquitecto a la hora de seleccionar uno u otro. La evaluación del proyecto, es decir, que tienen una herramienta para el análisis de ciclo de vida ya a nivel de edificio. Y luego tienen benchmarking, lo que hacen es comparar soluciones, comparar rendimientos en los proyectos, y con esto lo que hacen es generar una base de datos que se retroalimentan, es decir, que lo que hacen es más o menos generar un big data para facilitar diseños posteriores. LEED, que surgió en Estados Unidos, también se está utilizando mucho en otros países, por ejemplo en Alemania, y bueno, pues sigue más o menos un esquema de evaluación similar, y también utiliza pues Ecoplatform para generar credibilidad y generar una base de datos creíble entre sus evaluaciones. Ejemplo, pues tenemos cómo dan puntos por la reducción de impactos durante el ciclo de vida, también en la construcción, durante el proceso de construcción, la divulgación y optimización de productos de construcción, declaraciones ambientales de productos, y luego análisis integrativo de materiales en la construcción. Uso de las normas, iniciativas nacionales. Vale, hasta ahora lo que hemos visto es cómo se están utilizando estas normas del TC350, del 198, por estas iniciativas privadas a nivel ya regulatorio. Pues tenemos que en España pues ya se han hecho análisis para comparar o ver qué carencias puede tener el código técnico de edificación y cómo mejorarla a futuro, que seguro que se tardarán unos años en hacerse, ¿no? Y este estudio, bueno, se presentó, el que he cogido en esta presentación, se presentó en Sustainable Building en el 2014 en Barcelona. Y bueno, más o menos lo que hace es pues eso, analizar, extractar los posibles puntos de mejora que tiene el código técnico, que tendrá seguramente a futuro. En Alemania tenemos un reglamento del gobierno federal alemán que es aplicable a los edificios gubernamentales. Eso no quiere decir que no pueda utilizarse en otros edificios, pero de momento solamente se aplica a los edificios gubernamentales. Entonces, para eso vuelven a hacer uso de las DAPs, y luego lo que permiten es acceso a las informaciones sobre la vida de servicio y luego también sobre sustancias peligrosas. Eso de SVHC son las high concern, ¿no? Las sustancias sobre las que existe, digamos, sospecha o se están preocupando, para lo que normalmente requieren una aprobación según REACH, ¿no? Según la inscripción en el REACH hay unas consideraciones y luego requieren una aprobación. Este enfoque es muy similar a lo que está ocurriendo en Francia, que no solamente utilizan la evaluación ambiental, sino que además tienen que hacer uso de la problemática que puedan tener desde el punto de vista de la peligrosidad de los materiales, ¿no? En Francia es tema de salubridad. Vale, ¿y cómo surgió? Pues surgió porque veían en Alemania que había mucha información, pero eran informaciones aisladas, y lo que había que hacer es una comunicación más integrada, ¿no? Entonces es por eso por lo que generaron esa red de datos que llamaban EcoBaudat, ¿no? EcoBaudat lo que hace es el proveedor de datos para que luego puedan existir estas evaluaciones posteriores, tanto de obra civil como de edificios, ¿no? Este EcoBaudat se genera, o sea, es una base de datos en la que creo que también participa el Instituto Eduardo Torroja con OpenDAT, pero también están pues la Universidad de Stuttgart con Gavi, etcétera. Y al final, como vemos ahí en ese gráfico, EcoBaudat lo que hace es generar esos datos permiten esa evaluación del análisis de ciclo de vida a nivel de edificio, y luego además existe una evaluación integral. Esos datos se pueden utilizar posteriormente por herramientas como BIM, para otros sistemas de certificación, se pueden utilizar internacionalmente, tanto a nivel gubernamental como de uso privado, como decía también antes. ¿Qué ocurre en Francia? Pues ellos han ido unos años por delante. Hicieron inicialmente unas normas francesas, APNOR, NF, pero luego finalmente han considerado la norma europea, la N15304, siempre a nivel de producto. Lo único que esas modificaciones que ellos consideraban necesarias, porque ya las tenían en las normas francesas, las han integrado dentro de un anexo, un adendum, que llaman por eso lo de el A1, ¿no? Entonces, digamos que la iniciativa la empezó a generar INIES, más o menos es algo así como un consorcio entre lo que sería el Eduardo Torroja, allí CSTB, el CEPCO de allí, que es IMCC, el AENOR de allí, que es AFNOR, y bueno, al final lo que hicieron es generar un sello que llamaban HQE, Alta Calidad en la Edificación,
que tuvo bastante éxito, no solamente porque generaban documentos de referencia que iban siendo utilizados por los profesionales, sino que participaban de forma muy activa en la formación, que es una carencia que yo creo que siempre hay en todo esto. Se insiste mucho en la necesidad de normalizar, en la necesidad de legislar, pero a veces olvidamos la formación. Y yo creo que ese tipo de consorcios sería interesante, pero bueno, sería otro tema a tratar en otro lugar. Pero creo que esos consorcios funcionan muy bien y son generadores de demanda, finalmente, en beneficio de todos, ¿no? Bueno, entonces, al final, lo que hace INIES es considerar las declaraciones ambientales y, al final, se tiene una declaración, digamos, ya verificada. O sea, no solamente que tengas la declaración, sino que además esté verificada, lo que allí quiere decir que es reconocido a nivel del gobierno, porque ellos generaron una norma, el GRENEI se llama allí, o sea, una ley que obligaba inicialmente a hacer declaraciones, eso en el 2015, pero a partir del 2017 va a ser obligatorio tener la verificación. Con esto, ¿qué buscan? Ellos lo que están defendiendo es el interés, o salvaguardar el interés de los usuarios a tener información fiable. Es decir, que cuando uno dice mi producto es ecológico, tiene que tener una base creíble, una base común que permita asegurar lo que está diciendo, ¿no? Y otras iniciativas europeas, pues hemos visto que están, bueno, en el Reino Unido, por supuesto, ya llevan tiempo, en Bélgica también han creado y en Italia también están empezando a hacer iniciativas similares. Espero que en un futuro también podamos tener en España. Como veíamos, en España ya saben muy bien qué es lo que hay que hacer. Objetivos y beneficios, ya para finalizar, pues bueno, pues los que decíamos, la armonización, es decir, que antes teníamos mucha información dispersa, ahora con estas normas y el uso que se está haciendo de ellas vamos a tener una información ya creíble, el reconocimiento, a nivel de mercado esto va a facilitar mucho su uso, luego para futuras aplicaciones tipo BIM o luego desarrollos del mercado C vamos a tener una interfaz perfectamente definida, con todas sus etapas, y luego va a crear también una coherencia legislativa, también lo que decía al principio, si alguien quiere legislar en materia de construcción sostenible, pues lo lógico es que haga uso de esto como está empezando a hacer PEZ, ¿no? Luego tenemos una reducción de costes, a tener un programa común, antes era muy muy difícil, yo recuerdo que hace 15 años intenté hacer algo con AENOR, bueno, antes de nada, que quizá lo he olvidado, decir que aunque soy el presidente del comité de 198, trabajo en Sangobán, PAM, y bueno, pues sabéis, es un proceso democrático lo de las presidencias de AENOR, ¿no? Luego, el acceso fácil, bueno, lo que decía es que hace quizá 15 años, cuando empezaba todo esto del GRI, de la responsabilidad social y demás, había una parte que era precisamente esto de sostenibilidad. Y cuando pregunté me decían que es la persona de contacto estaba haciendo un curso de formación en Suiza y que tenía que esperar 6 meses para hacer esa evaluación. O sea que las cosas han cambiado mucho en estos años. Luego, el acceso fácil, las DAS fiables y que sobre todo evitan barreras. O sea, una cosa es que los países estén desarrollando normas con requisitos adicionales, nuevas categorías de impacto, o, pues, cuestiones relacionadas como puede ser la salud o las sustancias peligrosas como hacían los alemanes. Pero lo que sí que es cierto es que nosotros ahora tenemos mucho más conocimiento y para un sector como el de los productos de construcción, que como decía antes, exporta 21.000 millones de euros, es muy importante saber a qué se va a enfrentar cuando quiere acceder a un mercado. De ahí que sea importante que participen en estos comités, que nos den su apoyo y que busquen sobre todo mejorar sus productos, que utilicen la sostenibilidad como una herramienta tractora de innovación y que, bueno, que les permita seguir exportando en beneficio de todos, ¿no? Y eso es todo, espero no haber sido muy pesado, porque sé que la normalización es algo bastante complejo y que, bueno, que para cualquier cosa pues me tenéis a vuestra disposición en el comité. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.